Sin ciencia ni tecnología, dependeremos de los demás. De ti depende. Bien, vamos a empezar un nuevo vídeo en nuestro canal dedicado a las combinaciones con repetición y empezaremos con la resolución de un problema. Eh, tenemos en una caja 16 ovillos de, color, de colores y queremos extraer grupos de tres ovillos y en este caso sí se pueden repetir, por ejemplo, rojo, rojo, blanco. En, tenemos un ejemplo donde tenemos un conjunto de 16 elementos. Y vamos a crear grupos de tres unidades de, de esa caja. Nos tenemos que hacer siempre las preguntas pertinentes. ¿Importa el orden? Pues en este caso no nos va a importar el orden, porque da igual rojo, blanco, rojo que rojo, rojo, blanco. Segunda pregunta: ¿participan todos los elementos? Pues tampoco participan todos los elementos, porque tenemos una caja con 16 elementos y tenemos grupos de tres, por lo tanto no participan todos. Tercera: ¿los elementos se repiten? Pues sí, en este caso sí, se repiten los elementos. Bien. Y como siempre en matemáticas le tenemos que dar un nombre a las cosas. Como estamos combinando, pues le llamaremos combinaciones. Y como se van a repetir, pues le llamaremos combinaciones con repetición. ¿De cuántos elementos? De m elementos tomados de n. En n. Nos va a crear una fórmula de matemática que en este curso no la vamos a poder eh, demostrar. m más n menos 1 factorial en el numerador y en el denominador n factorial por m menos n factorial. Como en nuestro ejemplo tenemos m que vale 16 y n 3, vamos a ver cómo lo desarrollamos. Sustituimos, tenemos combinaciones con repetición 16 elementos tomados 3 en 3, sustituimos la m y la n y nos quedaría en el numerador 16 más 3 menos 1 factorial dividido entre 3 factorial por 16 menos 3 factorial. Haciendo las operaciones pertinentes tendríamos en el numerador 18 factorial dividido entre 3 factorial por 3 factorial. Desarrollaremos ahora el numerador 18 por 17 por 16 por 15 por 14 y por 13 factorial. ¿Por qué me paro en 13 factorial? Porque así el del denominador y el del denominador se pueden ir. Y nos quedaría ese numerador y ese denominador. En conclusión, y cogiendo la calculadora, hacemos los cálculos pertinentes y nos van a quedar 342.720 posibilidades de hacer grupos de tres ovillos.